I think 2 weeks ago, we did this activity. It's about the numbers, okay? It's about numbers. Okay, I'm going to decide one person. He's going to start with a number, which is the number 1. The second number, the odd number, the number impar, is not going to say. He is only or she is only making a clap. ¿De acuerdo? Ella va a ser simplemente un aplauso, va a ser un aplauso, ¿de acuerdo? Ok, ¿are you agree? Ok, ¿cuál puede estar with you? Ok, start. Number. No. You are going to if you hear, for example, 1, you are going to say 1, even number. The odd number, the number of parts you are going to say. They're going to make a clap. Puedo hacer un aplauso, ¿de acuerdo? Ok?
sentences with to be. Haz otra oración con to be. What another sentence with to be? She is pronoun because of track and because okay. Make a sentence in the present continuous. Make a sentence in the present continuous. Inglés ahora, ¿no? Pero en la siguiente
siguiente oración dice they learn English 3 times a week. Es algo que ellos hacen 3 veces a la semana. Entonces, hablar del presente siempre es una actividad que nosotros hacemos cotidianamente, que es verdad y que lo hacemos seguido. Por ejemplo, he plays soccer every day. He plays soccer every day. Él juega fútbol todos los días. She studies English every day. Ella estudia inglés todos los días. Por ejemplo, she's studying math now. Ella está estudiando matemáticas en ese momento. Es presente continuo. She studies math every day. Ella estudia matemáticas todos los días. ¿De acuerdo? Dice así. We use the present simple for things that are true in general, but for things that happen sometimes all the time. For example, we come to school every day, ¿no? Nosotros venimos a la escuela todos los días. We eat breakfast, lunch, and dinner every day. Nosotros comemos todos los días, el almuerzo, el desayuno y la cena. ¿De acuerdo? Okay. But we're going to analyze the verb. This is they read, he likes, work, is equals present simple. When we use I, we, you, and they, we cannot change the verb. No podemos cambiar los verbos, ¿de acuerdo? When we use he, she, it, we have to change the verb. There is a specific rule to speak the present simple, or simple present. Hay unas reglas específicas para hablar acerca del presente simple. ¿De acuerdo? Y estas son las siguientes, de ahí de fondo. Ok. Before we're going to analyze one thing, vamos a empezar a analizar una cosa. What do you understand about the infinitive verb? ¿Qué entiendes por un verbo infinitivo? Un verbo que no está ya. Un verbo que no está conjugado. En un caso vamos a poner wrong. No está conjugado. ¿No? Los verbos en inglés no se conjugan como en español, como por ejemplo, yo corro, tú corres, no sé. Van a usar lo mismo. Nomás que las terceras personas, he, she, and it, they use another different ways to. Sí, ¿de acuerdo? Usan las diferentes formas de decirlo. Por ejemplo, first ending with S, SH, CH, X, or O, we have to add ES at the end of the verb. Los verbos que terminan con S, SH, en CH, en X o en O, tenemos que agregarle ES al verbo. ¿De acuerdo? Pero solo con quiénes. For example, we have the first example, pass, passes, finish, finishes, watch, watches, fix, fixes, do, and does. ¿De acuerdo? Is that rule number one? Okay. How can you see she? Te lo voy a decir en español. ¿Cómo lo dirías en inglés? Ella termina su tarea a tiempo. Pero recuerda que el de finish lo puedes usar con I, con you, we, you and they. No lo puedes usar con él, ella o eso. Con he, she and it. Aquí está. Tienes que, si está, por ejemplo, el verbo infinitivo es finish. ¿De acuerdo? Es finish. Pero para cambiarlo, para decirlo en tercera persona que ella termina, tú tienes que cambiar el verbo porque termina en SH. Aquí te dice la regla. Si el verbo termina en S, en SH, en CH, o X, o O, tenemos que agregar el S al final del verbo. En este caso, passes. She finishes. Finishes her
work at time. Si ella termina su tarea a tiempo. ¿Cómo dirías? Ella ve televisión todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo dirías? Ella ve televisión todos los días. She watches TV every day. Ella ve televisión todos los días porque es algo que ella hace constantemente. ¿De acuerdo? This is the rule number one, ¿ok? Regla número uno. Rule number two. Ok. First ending in Y, delete Y, and add IES. Los verbos que terminan en Y, tenemos que eliminar la Y and add y agregarles IES. Study, student, try, tries, but, except, plays. ¿De acuerdo? Rule number two. Cuando los terminan en Y, no más, excepto el verbo play, que bueno, en este caso, no le vamos a agregar la Y. Bueno, le vamos a agregar la Y y le vamos a dejar, más solamente le vamos a agregar la S. Los demás verbos no, como study, como tries, nomás le quitamos la Y y agregamos. Y S. ¿De acuerdo? Rule number two. Ok. Rule number three. Verbs that end in E, at ES. At ES, ok? Make. Have, has. ¿De acuerdo? Los verbos que terminan en E, simplemente le vamos a agregar S. ¿De acuerdo? Los demás verbos que no cumplan con ninguna condición, simplemente les vamos a agregar S al verbo, obligatorio. ¿De acuerdo? Como, example, un verbo. ¿Cuál? Un verbo, ejemplo, un verbo. Dance ends with E. Dance. Tienes que agregarle S al verbo. Dance. ¿De acuerdo? Y dice la regla, ok. Try to remember the rules. Trata de recordarte las reglas.
try to remember the rules. Subata de acuérdate de las reglas. Mande. Okay. Things. Okay. Do the number two. Haz la número dos. Okay. Live.
En vivo, ¿no? You live just when you live. What do you live? Okay. Okay, en este caso se produce un live. Okay, she lives in an apartment in the city. Que dice que ella vive en un apartamento en la ciudad. She speaks Spanish and a little English. Ella habla español un poco de inglés. She goes to school and visits her friends. For example, we can use the rule. Go ends with O. Go termina con O, no? She has to add ES because it's the rule number one. Porque es la regla número uno. Okay? Okay, we're going to practice and complete the statements or use the simple present tense. We're going to come out sheet. Les voy a dar hojas. We're going to write down the answer. We're going to put back the sheets that we have. You finish? Only answers. Only answers. Only answers. Okay.
2 minutos más, 2 minutos más. Sí, cuando termina con... Vamos a analizar sus respuestas. Ok. We have to analyze too the meaning of the sentences. Tenemos que analizar también el significado de la oración. ¿De acuerdo? The first. Ok. Tom's is up at 6 o'clock. But his wife, Kate, up at the 7 o'clock. Ok. ¿Qué dice esa oración? What does mean that sentence? Sol se levanta. But his wife, Kate. Okay. Okay. Your answer. Your answer. Okay. Write down. Escribe. Kate. Okay. I'm Kate. Okay. Yes, that's right. Okay, muy bien. Muy bien. Fíjense por qué. Es así. La regla dice que solo para las terceras personas. Get no cumple con ninguna de las reglas anteriores. Termina en. Pues, sí, ¿no? Termina con la letra T. We are only to add S at the end of the verb. Simplemente le tenemos que agregar S al final del verbo. Tom gets up at 6 o'clock, but his wife Kate gets up at 7 o'clock. Pero su esposa se tiene que levantar a las 7 de la mañana. Ok. Number 2. What's your name? Carlos. Carlos. Carlos, may you write down your answer? ¿Puedes escribir tu respuesta? Kate, what does mean the sentence? Kate breaks breakfast at 7:30 a.m. But, ¿qué significa? What does mean that sentence? Okay. Está hablando de quién. Okay. Write up your answer. Escribe tu respuesta. It's. That's right. William. It's. Both are with S. Ambas son con S. ¿De acuerdo? It's. Can't eat breakfast at the cemetery. But Tom eats breakfast at 6:30. Kate desayuna a las 7 de la mañana, pero Tom desayuna a las 6:30. ¿De acuerdo? Ok. Number 3. After breakfast, Tom and Kate put on makeup. ¿Qué significa este put on makeup? What does it mean? And shame is rasurar. Put on Number four. You eat the tea.
No. Watch. Watch. No. Porque son and came. They are. No, they saw, no? Tom and Kay. They watch TV in the evening. ¿De acuerdo? Ellos ven televisión en la noche, en la tarde, ¿no? Tom and Kay watch TV. ¿Está bien? Correcto. Cuando estamos, tenemos que analizar que Tom and Kay are they, ¿no? Son ellos, they. Y speak about them. No está hablando acerca de ellos. Ok. Behind the scenes, atrás de las obras,
van a hacer su Taylor Team. They're going to write down about the Taylor Team. Van a escribir acerca de su rutina diaria. What usually do every day? ¿Qué es lo que normalmente hacen entre la semana? Sí, está bien, pero lo estás pensando en español. Every day hay que dar algo sobre el amor. Yo sé en inglés que every day mayormente va al final de la oración. I get up at 8 o'clock every day. Yo me levanto a las 8 de la mañana todos los días. ¿De acuerdo? Es que es lo que tú también, así lo estás pensando en español. Yo todos los días me levanto a las 8 de la mañana, ¿no? Pero en inglés no lo puedes hacer así. Pero va al final. I get up.
then I washed, okay, brush my teeth. Wash is one of the last ones, etc. Wash. I have a take a shower. Pueden usar estos modelos, por ejemplo, que vimos en el anterior. Chequen cómo, cómo ellos they explain their routine. Cómo ellos hablaron de su rutina diaria. ¿De acuerdo? Siempre tienes que usar el pronombre. El pronombre tiene que ir constantemente. No, no, no como español que yo digo. Yo me levanto todos los días, tomo un vaso. Hay que hacer un mejor plazo. Every day, hay que echar un vaso. Ve cómo usaba ellos. Siempre están mostrando Tom a Kate. ¿De acuerdo? Entonces, los pronombres personales los tenemos que usar constantemente. ¿Cuáles son los pronombres personales? El personal pronoun. I, you, she, it, we, you, they. In this moment, you are speaking about them. En este momento están hablando acerca de ustedes. Where you are going to use the personal pronoun. I. No, I. I. Okay. I get up at 6. After I take a shower. Check us. Take a shower. Tom, take a shower in the morning. Okay. Takes a bath. No? Tienes que usar el pronombre. I take a shower. I make my breakfast. Yo hago, me hago el desayuno. I make my breakfast. Well, every day I watch TV. I play soccer, play tennis, basketball. I go to visit my friends. Voy a visitar a mis amigos. I go to visit my grandmother, my parents, a mis padres, a mis abuelos, my sister, mi hermana. Pero you are going to write them about, vas a escribir acerca de ti, about yourself. For example. Every day I get up, or every day I wake up late, siempre me levanto tarde. Sí, con I, no, I am con I. Aquí ya no estamos viendo to be, I am es con to be, porque ahí yo estoy, o soy, ¿no? Entonces yo tiene que ir complementado de un verbo. I, fíjate, por ejemplo, dice Tom. Get up. Tom gets up, ¿no? Es como decir, I get up. Yo me levanto. ¿De acuerdo? De todos modos, ahorita vamos a ver una. Ahorita vamos a ver una rutina. Por ejemplo, a ver. Ok, vamos a. We're going to see a daily routine about the Italian family. Vamos a ver una rutina diaria de una familia italiana. For make us an idea. Para hacernos una idea. Por ejemplo. Mr. and Mrs. Di Carlo live in an old Italian neighborhood. Ellos viven en un barrio italiano, en un viejo barrio italiano, in New York City. They speak a little English, but usually they speak Italian. Dice, el señor y la señora Di Carlo viven en el viejo barrio italiano, en la ciudad de Nueva York. Ellos hablan un poco de inglés, but usually they speak Italian. Pero normalmente ellos hablan italiano. Dice, they read the Italian newspaper.
They listen to Italian radio programs. They shop at Italian grocery store around the corner from their apartment building, and every day they visit their friends and neighborhood and talk about